Bendito seas, Señor, por tu amor, por todo lo que nos has regalado hasta estos momentos. Nos hemos reunido una vez más como miembros de tu iglesia, como hijos tuyos que necesitamos de tu amor y tu misericordia. Con mucha fe, Señor, venimos ante tus pies a presentarte nuestras vidas, a darte gracias por todo lo que haces en nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento el altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reconocer que hemos fallado. Pidamos a Dios su infinita misericordia sobre nuestras fragilidades. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no dejamos que tu amor y tu misericordia obren en nuestras vidas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia; el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, estamos aquí ante tus pies. Tú eres el amor de los amores, tú eres el médico de las almas, tú eres nuestro creador, nuestro padre, aquel que siempre nos regala la paz y la tranquilidad, Señor. Te pedimos que vengas a caminar con nosotros en esta ciudad donde hay guerra, Señor. Pasa tu mano sobre Israel y Palestina, tú vives aquí con nosotros, Señor. En estos momentos abrimos nuestro corazón, te recibimos y te agradecemos por haber venido a la tierra para ser uno de nosotros en todo lo que es bueno. Qué grande es tu amor y tu misericordia, Señor, al permanecer aquí en la Eucaristía con nosotros, renovando nuestras fuerzas, Señor. Pero qué grande también ha sido nuestra culpa. Al no dejarte obrar, Señor. Hemos cargado nuestros dolores y rencores por años sin pedirte que nos sanes. Por eso hemos venido ante tus pies, a que siempre nos regales la salud, la prosperidad, Señor. Pero nos preguntamos, ¿cómo puedes curar una herida de tanto tiempo? La humanidad ha venido dividida desde hace muchos siglos, Señor. Hemos olvidado que tus medios, no son los nuestros y que mil años para ti son como un solo día. Ahora, Señor, sabemos que eres el Todopoderoso, el Dios de la Misericordia, que das la vida y puedes sanar toda herida. Por eso te pedimos y te imploramos, Señor, que sane la herida de todos aquellos que sufren las consecuencias de la guerra. Sana las heridas que hay en nuestras familias. Sana las heridas de Colombia. Sana las heridas de los seminaristas. Sana las heridas que hay en nuestro corazón, Señor. Sana las heridas de Ana Lucía Vanegas, María Victoria Joela Trujillo. Te pido por Patricia Rivas, por mi vocación, Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Con mucha fe. Vamos a ponernos la mano en el corazón y pidamos la misericordia de Dios en este día. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Señor, perdona nuestras fragilidades, sana nuestras vidas. Te pido por los niños y los jóvenes que son el futuro del mundo. De la sociedad de nuestra Iglesia, Señor. Bendice sus vidas, ilumínalos con la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para que aprendan cada día a amar más a sus padres, a cuidar el medio ambiente, a cuidar de sus vidas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Vamos a repetir con mucha fe. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, traigo ante tus pies a las familias de nuestro Colombia, de Israel, de Palestina, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Protégelos. Cesa esta guerra, esta división, Señor, que hay en nosotros. Que tu iglesia sea capaz de llevar un mensaje de amor y de paz a estos países en guerra, Señor. Te pido por las familias Oyuela Valderrama, la familia Zarabanda, la familia Martínez Vanegas, la familia Orjuela Trujillo, la familia Reyes, la familia Sierra Morales, Ramírez Tafur, por la familia Angarita. Oramos por la familia Rodríguez Caicedo, por cada uno de ustedes, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, te pido por los abuelitos que también necesitan de tu misericordia. Tantos abuelos que están solos en una clínica, tantos abuelos que en estos momentos también están en medio de la guerra, allí en el Medio Oriente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Traigo en estos momentos ante tus pies las almas de todas las personas que han fallecido en medio de esta guerra, todas las personas que han fallecido trágicamente, Señor. Ten misericordia de todas las almas que necesitan de oración, Padre amado. Especialmente te pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al cruzado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Prego tus santos y ángeles que te, te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe. Dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y con mucha esperanza y confianza pidamos su misericordia. Donde tienes esa herida, donde tienes ese dolor, pide al Señor que derrame su infinita misericordia y te sane en estos momentos. Dios puede hacer maravillas, pero si tú no tienes fe, Dios no puede actuar en tu vida. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oración a la Divina Misericordia. Con mucha fe vamos a repetir esta hermosa oración pidiendo la misericordia de Dios. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras si y ves nuestra miseria material y espiritual, tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre, misericordia, de todos sus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias Señor por esos momentos de oración. Gracias porque sé que en tus manos todo lo que te hemos pedido se hará porque confiamos en ti. El si nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. No te olvides que este canal siempre oramos por ti, por tu familia y por el mundo. No te olvides de ofrecer un Padre nuestro, una Ave María. Por la paz del mundo, especialmente Israel y Palestina. Nos vemos en las próximas transmisiones. Y no te olvides de platicar las horas de misericordia. No es solamente venir a pedir, hay que platicar. Dios lo bendiga.